Pues hoy me apetece quedarme tranquilita en casa. Vale, pero como no decides tú... Esta situación es una absurda, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo necesito apoyos para comunicarme, pero decido qué sistema de comunicación prefiero. Es mi vida y son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.